Ah, aquí está ya, perdón. Ya vine. Sí, es que estaba revisando el chat de WhatsApp, entonces ahí Yo lo ya compartí. vine. Vaya, what do you want to practice? Practicamos algo que usted me dice, o un listening, or the platform, hacemos las plataformas, aprovechamos, if you like. Yo ya hice la plataforma. Ok. Lo que a mí me cuesta es la pronunciación y hacer mis oraciones. O sea, ya cuando me dice, descríbase usted, lo hago, pero primero tengo que escribirlo y después tengo que pronunciarlo. Sí, tiene razón. Vamos a ver. Ahí está. Es que Nayansi quería ingresar, pero era como que... no le toca hasta más tarde, ¿verdad? Sí, le toca más tarde. Entonces la puse en sala de espera para que... Ok, ahí está. Vaya, mire, con las cuestiones de ir construyendo oraciones, eso es poco a poco, pero creo que el consejo que yo le puedo dar es ocupe lo mucho o lo poquito que nosotros vamos viendo en la clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ellos ocupan siempre fácil, ¿verdad? I go to work very early in the morning. Aquí usted sigue la estructura, ¿verdad? Sujeto, verbo y predicado. Siempre es así. Lo que va a ser difícil no es la gramática en sí, sino que la pronunciación. Sí. Y usted tiene que, acuérdese que en inglés... Porque, ¿sabe lo que me sucede? Es que, por ejemplo, a veces le digo boot, y ya sé que se dice bat, pero como lo veo escrito boot, digo boot. Pero es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. Entonces, ¿verdad? Porque acuérdese que nuestro idioma español es literal. O sea, la pronunciación es literal. Usted dice uva, uva va a ser, ¿verdad? Sí. Dice tío, tío va a ser. Uva. Sí, o sea, dice piscucha, no va a decir paiscocha o cosas así, ¿verdad? En cambio, en inglés es bien complicado. Vaya, entonces, lo poco que veamos, usted aprende a hacer las estructuras. Vaya, ahorita está un poquito lento el internet, perdón. Por ejemplo, en la plataforma no me cuesta porque casi que de ir armando la oración y seleccionando. Entonces, exacto, usted con la escritura no me cuesta tanto, pero ya en la pronunciación sí, porque lo digo como lo leo en vez de decirlo como se pronuncia. Entonces, a lo que también puede ser, ¿verdad? Como es uno cuando está adulto es bien estructurado, ¿verdad? Entonces es bien ordenado, entonces eso a veces nos frena, porque nos falta espontaneidad, pero es normal. Aparte de nuestra personalidad o el trabajo que hacemos, ¿verdad? Eso también implica mucho. Y como la entonación también, ¿verdad? Porque lo digo así como va. Y... Ajá, exacto, así, ¿verdad? De golpe. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y lo que he estado haciendo, por ejemplo, pongo los audios en el día varias veces para que lo escuche y lo escuche. Ajá, y lo escuche. Exactamente. Entonces, lo que uno debe hacer es escuchar, imitar, Y anotar las palabras que son nuevas y de repente practicar, ¿verdad? Practicar, practicar y practicar. ¿Ok? Sí. Voy a dejar de compartir la pantalla y le voy a compartir un material que es parecido a la página web donde miramos videos, ¿verdad? Que es de YouTube, pero es otra página que no le voy a mencionar, ¿verdad? Es un material, que usted es como un diccionario, pero interactivo. Usted pone la palabra y le aparece en todos los videos donde esa palabra se pronuncia al principio. Entonces usted puede poner el acento estadounidense, el acento, etc. Vamos a hacer una demostración rapidito. Y si alguien más quiere ingresar, vamos a esperarlo. Pero por lo menos le voy a compartir eso, porque a mí me ayuda mucho en cuestiones de pronunciación. Sí. Porque un diccionario está bien, ¿verdad? Pero que alguien lo diga, ¿verdad? Y por ejemplo, uso mucho el traductor del Google, pero no para hacer trampas, sino más bien porque ahí tiene la bocinita y lo pronuncia y lo escucho como va. Pero ahorita porque le voy a compartir algo mejor. Ah, bien. Y esto yo lo aprendí en un curso que llevé el año pasado, el antepasado, por ahí. Y yo dije, ah, esto vale oro, ¿verdad? Vale oro. Entonces, vaya, se lo voy a mandar a su Pero le quiero decir que me ha gustado la clase, cómo la imparte, porque para mí el inglés era lo más feo que podía haber.
Ah. No me gustaba para nada. Sí. Y ahora por lo menos ya estoy ahí encaminándome. Eso ya es una ganancia, fíjense, ¿sí? Quitarnos eso, ese sesgo, ¿verdad? Sí. El sesgo. Hágame algo, escríbame al... ¿Al WhatsApp? Al WhatsApp, para que ahí le quede, ¿verdad? Bueno, ahorita se lo voy a escribir. Para que ahí le quede. Pero al suyo, ¿verdad? No al sí, grupo. Al personal, sí. Uh-huh. Al personal. Es que yo lo que trato es reproducir lo más que se puede la experiencia en el aula. Eso es lo que yo trato de hacer, ¿verdad? En línea, en lo que se puede. Ahí está. Y como yo también era en cuestiones de aprendizaje, me quedaban las cosas para mí, ¿verdad? O sea, aunque yo uh-huh. supiera, y en exámenes 10, 10, 10, 10, pero en cuestiones de presentación era como que tembladera. Ajá. Pero igual, vaya, abra el enlace, el material que le mandé, por favor. Vaya, ya lo tengo. Vaya, y usted, yo le voy a guiar lo que usted mira ahí, ¿verdad? O sea, palabra de YouTube podemos mencionar, pero no me mencione nada más. Solo dígame la palabra que yo quiero que ahorita practiquemos. Está bien. You know, I always say it's interesting. I've been in the business for 57 years, and I've only made. Vaya, dele pausa, por favor. Email director. Va rápido. Sí, vaya, pero usted le puede bajar la velocidad si se fija en una S menos. Ajá, ahí dice menos 5 y todo eso. La cuestión está que ahí está la palabra, ahí está arriba. Interesante. Ajá, interesting. Y usted pone una palabra que es nueva para usted en el buscador y ya usted practica. Y así puede practicar. Ponga, no sé, con palabras que usted ya sabe, ponga. Y de ahí busca otra y busca otro acento y así se va. Yes, Raúl, we're going to start with you in a second. Así que me despido también por el momento, Claudia. Gracias. Hope to see you around. Okay? Good night. Gracias. Good night. Good night. Sir. Ay, ¿cómo me salgo? Yo creo que hello, tiene hello. Que... Ya sé. Ahí. No la puedo. Es que yo creo que no la puedo. Ahí está. Okay. So, you're not sleepy at all. No, verdad. You said last time it's very that, early for me. Yeah, it's you're a night owl, right? That's what you are. That's what yes. you are over there. Okay. Yes. ¿Qué le puedo decir? Hay ciertas palabras que a veces me cuesta un poco pronunciarlas, pero mi sobrino trabaja en un call center. Uh-huh. Entonces a él le pido ayuda para ver cómo si lo pronuncio bien o si no me oigo así como el indio del llanero solitario, ¿cómo se llamaba? Toro sentado. Ajá, entonces sentado, él más o menos me va dando una pauta, por eso es que no siento que esa es una ventaja a mi favor. Uh-huh. Ahora bien, con lo que sí tengo duda es que nos mandaron por correo y por WhatsApp lo de la inscripción para el 22, pero decía módulo 1. No, ahí se han confundido. Acuérdese que eso le dan copia y pega a los formularios. Pero sí tiene que mandar usted la información y diga, ¿cómo lo está? Ahorita usted lo está cruzando, uh-huh. el módulo 1. Okay. Lo que ellos manejan términos específicos. A veces le dicen curso, le dicen módulo. La cuestión está que no sé si el módulo dura el principiante, el intermedio, no sé qué, pero ahí va como un combo. Entonces es como las etapas, pero lo importante es que mande la información, que la mande. Sí, eso es lo que voy a hacer mañana, porque supuestamente ahora es el último día. Ah, ok. Pero voy a ver cómo hago para mandarlo mañana, porque todavía le pregunté a una persona si era... Porque el módulo 1, si el módulo 1 lo estoy cursando, pero ya no me respondieron. Ajá. Como ahí en la oficina, sí, le diré que a veces me toca como ropa interior de sexo servidora. ¿Va? Los hilachas, arriba y para abajo. Entonces, creo que por ahí va la cosa. También dentro de lo que puedo, trato de ayudarle a Katy. El problema de Katy, al menos esta semana, ha sido
la conexión a internet. Sí, estaba bien irregular ella, tiene razón. Ella vive en San Juan Talpa. Uh-huh. Entonces la señal allá es algo que como que pésima, pero ahí la estoy, la estoy ayudando en lo que puedo y recordándole de las cosas. Pero de ahí, no sé, ¿usted qué me recomienda como para poder tratar de mejorar la pronunciación? Tal vez vaya, no irme como Eduardo, pero vea, por lo menos. No, pero acuérdese. I know what you mean. I know what you mean, Rakumim, dice un compañero. Que de hecho vivió en Estados Unidos mucho tiempo y de repente hace su frase y le queda decir, ¿verdad? Ya. a mí lo que me ha ayudado y me ayuda siempre es imitar la velocidad, la entonación y aprenderme palabritas, ¿verdad? Así, guayabearme, como dicen, guayabearme cositas. Y eso es lo que hago. Y yo cuando estaba en un nivel 1, así como ustedes, en los CDs, usted me acuerdo, me imagino que eran cassettes. No le estoy diciendo viejo, ¿verdad? Pero... No, pero es cierto. Pero es cierto. Es cierto. Entonces, casi cartuchos. Ajá. Los cartuchos ponía, no los conoce usted. No, eso no los conoce. Imagínese. No, eso no. Entonces, ponía el CD en mi grabadora de sandillita que ni le servía y le ponía un diccionario. Le decía al profesor, teacher, páseme los CDs. Yo iba al ciber, lo grababa y ya me ponía hasta que rayaba el CD. Y primero que mi oído se acostumbrara y que cada palabra que salía de lo que yo les pongo, el mismo libro, de hecho es el mismo libro, yo me aprendía de, ok, ya sé qué es esta palabra, ya sé cuál es otra, y ahora vamos a ver, a leer en mente, ¿verdad? Tal cosa. Okay. Pero en la mente uno puede hacer todo, ¿verdad? Al momento de producir es lo difícil, y ya me ponía yo oración por oración, ¿verdad? Fulanito. También lo típico indio guanaco, ¿verdad? Que a uno le da pena estar hablando y que los demás lo escuchen. O uno piensa que no es cuestión de hombres hacer la entonación gringa porque se escucha en medio así como que. Ajá, medio. Como que se le moja, ¿verdad? Cabal. Sí, es cierto. Como que es mesero. Ajá, cabal, sí, ¿verdad? Pero sí, o sea. Medio piquetero. Cabal, pero poco a poco, inclusive con Katy a veces. Eso hay que quitárselo, ese es un sesgo que uno tiene, ¿verdad? Y es algo cultural, Pero creo y también un poco lo que me ayuda también es que a veces me pongo a estar cantando. Lo de las canciones. Música vieja. Lo del rock ayuda mucho porque ahí tenían letras, ¿verdad? Uh-huh. Que significan, hoy no, hoy lo repiten 10 veces, la misma frase era como que. Cabal, no. Algo que sí, una conversación que sí, de las que nos puso en la práctica, era donde el tipo ese que era más pajero que. Gran pajero, que el, de la refri. El que va de alcalde, que el que va de alcalde de aquí de Ilopango. Escuché como que había un, ¿cómo se llama? Un afroamericano ahí que. Ah, sí, otro, así con, hey, yo, what's it going? Así va. Ajá, ese tipo de acento es el que también me quiero acostumbrar. Pero eso con el tiempo, fíjense, los enlaces que yo le di ahí, y de hecho se los voy a compartir. Voy a darle ahorita acceso a todos mis as, así bajo la manga. Bárbaro, gracias. Así. Entonces, no es broma. Esto vale oro. Lo que pasa es que por derechos de autor uno no les puede poner ni una canción, ni les puede poner un montón de cosas. Ajá. En cambio, en el salón de clase, ahí va, mira, aquí hizo la mano, pum, y ahí está. Pero, inclusive, fíjese que desde yo trabajaba antes, el dueño es cubano-americano. Ah, sí. Pero a veces teníamos reuniones con clientes que hablaban puro inglés, ¿verdad? Ajá. Obviamente no entendí el 100%, pero tampoco era un burro que no entendía nada, ¿no? Entendí un 60, 70%. Donde estoy trabajando ahora sucede lo mismo, pero ahora entiendo más. Como lee mucho, ¿verdad? Cuestiones de... Y como... Me imagino, ¿verdad? Por ejemplo, mis dos herramientas son un libro que tiene 1,400 páginas y el otro que tiene casi 1,000. Imagínense. Porque por el tipo de trabajo. Entonces, por el tipo de trabajo también tengo que leer las leyes. Y hay mucho cliente que es de Estados Unidos o es chino y lo único que pueden hablar es inglés. Como es el idioma en común, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como que por ahí voy y trato de manera de, al menos de decirle a mi jefe, mire, dígale esto,
Para que apreciado. Entienda. Sí. Sí, es que así es. Yo tengo una tía que, bueno, un montón de tías en Estados Unidos, ¿va? ¿Quién no? ¿Va? Tiene familia. Pero de repente ella habla conmigo y hace las cachas, pues. Su número es el 3414, terminación. Sí, ese es. Tiene un símbolo ahí, un poquito. Ah, ya me lo puedo. You know what I mean. I know what you're saying. Yes. Un símbolo masón. There you go. There you go. Voy a compartir. Creo que Katy va después, vea. Sí, pero vamos a ver. A ver si se puede conectar. Ojalá que sí. Pobrecita. Ella quiere aprender y es bien dedicada. Yo miro que la nota. Sí, eso, inclusive. Pero lo que usted dice del guanaco, ¿verdad? No lo deja. No, pero créame que se le está quitando al menos la pena y me pregunta, mire, ¿y cómo se dice? Yo digo que se dice así, pero usted pregunte. Por lo menos, vaya, mire. Ahí está, ve, ya se conectó. Ya está. Ah, pues revise el acceso que le di ahí. Ahí está, los easy listenings por temas, ¿verdad? Ok. Entonces. Ok, ahí le vamos a dar copia. Usted ya sabe quién. Vaya. Solo risa le da, mira, hace una gran malilla, ¿ve? Es más mala que la sopa de murciélago. Que la sopa de murciélago. ¿Cómo nos tiene, va? ¿Cómo nos tiene, va? Nice. Bueno, teacher. Ok, so ahí estamos. See you tomorrow, sir. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche, adiós, bye. All right, Catherine. Quiero ver. Cuesta salirse de este volado. Ahí está. ¿Cómo está, pues? Bien, gracias a Dios. Le ha estado fallando el Inter, me dijeron, ¿verdad? Ay, sí, viera. No sé por qué, pero ya hoy ya de último sí escuché todo. Al principio me costó entrar. Vaya, me estaba diciendo Raúl que entre ustedes se echan la mano. Entonces, sí. Cuando practican. Vaya, mire, mi idea es tratar de replicar lo más que se puede el hecho de que usted fuera a un aula. Entonces, lo malo que yo no le puedo compartir ni sitios webs, ni canciones, no le puedo poner canciones porque nos bajan el canal. Entonces, estamos como un poco limitados. Pero lo que sí le puedo compartir yo son tips o les puedo mandar los audios, lo del PDF, o les puedo decir, mire, tenga un vocabulario, practique lo más que pueda, imite la pronunciación y cositas así, ¿verdad? Sí, porque es lo que más me cuesta. Sí, y a todos nos va a costar. De hecho, la cuestión del habla, el speaking, es lo último que uno maneja, ¿ok? Y es lo que uno necesita, ¿verdad? Para allá. Sí, cabal. Pero las cosas no son así, ¿verdad? Entonces, si gusta, lo que vamos a hacer para aprovechar el tiempo de práctica en sí y no irnos en cuestiones tan teóricas, vamos a practicar las preguntas que hicimos hoy. ¿Ok? Okay. Si usted necesita práctica en la plataforma, también me dice, ¿verdad? Pero las preguntas que hicimos hoy me urgen bastante porque es como un resumen de todo lo que hemos visto estas dos, casi o tres semanas. ¿Ok? Sí. Vaya, permítame, vamos a compartir un documento. And here we go. All right. Aquí está. A mí también me ha estado fallando, fíjese, esta cuestión del internet, de repente es como que se... Sí, a saber por qué, vea. Ajá, se me queda así de repente y aquí vamos a irnos a esto para no meternos en problemas. Vaya. Uh-huh. Yo le pregunto, do you have a job? Y usted va a decir, yes, ¿verdad? Así, nada más. Y luego, okay, obviamente, yo le voy a seguir preguntando, where do you work? Y ya me va a decir el lugar, ¿verdad? Exactamente. Y ahí vamos. Okay. Cuando es una pregunta, tenemos que hacer el énfasis o la entonación específica, ¿verdad? O sea, no nos vamos a quedar de decir, do you have a job? Sino que, do you have a job? Como que en realidad sí nos interesamos, ¿verdad? Por saber, aunque no sea así. Así es el inglés. ¿Ok? Es cierto, vaya.
Entonces voy aquí. So, do you have a job? Yes. And where do you work? I work Logística Internacional. Okay. And what do you do exactly? Customer support. Okay. And is your job interesting and why? Yes. Entonces ahí vamos a pensar un poquito más de decir, ¿por qué es interesante? Ah, ¿por qué? Ajá. Yo le estoy preguntando de más, ¿verdad? Entonces, como que, ¿is your job interesting? Usted me dijo que sí, pero yo quiero saber. Y en la vida real le van a preguntar, ¿verdad? So, ¿is your job interesting? Yes. Because, pensemos algo en español que podamos adaptarlo al inglés. Ok. Dígamelo en español y yo voy a buscar un equivalente de cómo lo podría decir. Ay. Uh-huh. Bueno, veo los ay, ¿cómo se dice? Los procesos operativos de mercadería dentro de la bodega. Uh-huh. So y también me encargo de la facturación. Okay. So vaya, para no volvernos tan técnicos, a mí se me ocurre que diga because I do different, uh-huh. I do different things, let's say every day, porque es como que es rutinario, pero no es tanto, creo que así es, pero se hace una cosa, hace lo otro, no es que, me imagino que así más o menos es, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Entonces puede ser algo más simple para no complicarnos de decir, I work in the storage of this, así, ¿verdad? mejor va a decir que tengo que pensarlo yo para decirle un equivalente, ¿verdad? Y no estarle dando cuentos, sino que because I do different activities every day. Okay. ¿Verdad? Entonces, algo que pasa es que el español nosotros le damos 2, 3, 4 mil vueltas a la manzana y el inglés van directo al grano. Ah, ya. Yeah. ¿Verdad? Okay. Entonces, now, if I ask you, si le pregunto otra vez, ocupemos la frase esa, si gusta. What do you do? Is your job interesting, Catherine? I did different activities. Mm-hmm. You can say yes, because I do different activities. Y no importa si usted se lo memoriza. Aquí se lo voy a mandar al chat de Zoom. Yes. Okay. Yes, because I do. Puede decir different o puede decir because I do many activities every day. Okay. Ahí le mandé. Yes, because I do many activities every day. Sí, quizás si se le dificulta decir different, mejor digamos, yes, because I do many activities every day. Ah, okay. Mm-hmm. Okay. So what time do you start work? 8 a.m. Okay. Vaya, ahí tenemos dos opciones. So dice at 8. Ya se entiende que es en la mañana, ¿verdad? O puede decir at 8 o'clock, 8 en punto. Pero o'clock casi nadie dice. Si lo que puede decir. Puede decir at 8 a.m. Se entiende que es en la mañana. 8. Sin decir o'clock, entonces. Sí, o'clock es solo cuando usted está aprendiendo, pero en la vida real usted solamente dice at 8, a las 8. Ok. Sí, porque yo estaba viendo la tarea de ahora. Ajá, what time is it? Respecto a las horas, entonces sí, me quedaba la duda, por eso no la hice. De hecho, no nos alcanzó el tiempo, pero mañana... Eso es lo que vamos, ya a ver, mire, a ver. No, aquí no está porque... Sí, porque sabiendo que decía como at y la hora, y otro decía it, y otro que decía o'clock, no sé qué, y entonces no sabía cuál de las tres sí. era. Sí, tiene razón, pero mañana lo vamos a ver ya con tiempo, no se preocupe. Eso ya está agendado. Ok. So let me just one second, because I think, yeah, aquí perdí la página. Okay.
when do you finish work? At 5 p.m. Mm-hmm. Y si todos estamos en el mismo horario que vivimos en El Salvador, usted puede decir at 5, at 7, at 6. Mm-hmm. Solo dice el sin la hora, sin decir o'clock. Okay. 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 Utilice el o'clock solo para enfatizar. O dice el a.m. o el p.m. para especificar si es en la mañana o en la tarde, pero al menos que usted reciba una llamada de otro lado del mundo, especifica, ¿verdad? Entonces, De hecho, una conversación que vamos a ver, de eso se trata el día de mañana. Que el fulanito le está llamando desde Inglaterra y aquí le llaman y la despiertan a las 4 de la mañana, le dicen, y allá es mediodía, es como que, ¿te desperté? Sí, pero ya estoy despierta. You will see tomorrow. No le comparto ahorita porque es una sorpresa y el sistema es como que me estaba fallando, no sé por qué. Ok, y tenemos, quiero ver si está alguien más en esta llamada. Quiero ver quién va, perdón. Porque es a las 10:30, aquí va a estar alguien más. Permítame. Creo que es... Raúl, es usted. Ana Yancy es ahorita. Uh-huh. Vale, pero vamos a terminar las últimas preguntas. Ya voy a llamar a Ana Yancy. Okay. So, do you like your job? Yes, I like. Okay. Y ahí va a decir yes o solo me dice yes I do. Dos opciones. I do. Si me quiere enfatizar de decir sí señor o sí usted o sí fíjese, me va a decir yes I do. Okay. Yes, I do. Si usted solamente una conversación normal, solo decir yes. Y después si quiere me enfatiza yes, I like it very much. Okay. Yeah, or it's okay, I like it. Okay. Y ya me puede decir yeah, it's a good job, es un buen trabajo, or I have a good salary, tengo un buen salario, or my schedule is good, mi horario es bueno. O sea, ya me da ejemplos. ¿Por qué, verdad? Because of my schedule. O because it's near my house, porque está cerca de mi casa. Cosas, hay que pensar en esas cositas, ¿verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos van a ayudar? Practicar el horario, el vocabulario. Porque ya vimos, ¿cómo se decía horario? Ya vimos cositas así. Entonces, ahí es donde lo vamos a usar. Para que no solo nos quedemos en sí o no. What do you do after work? I care my baby. Bye. Ahí está bien. Y de hecho el verbo completo sería I take care of my baby. Esa es una. Vea. Cuido. Es bien largo el verbo. I take care of. Es take care of. Como cuidándole, cuando yo les digo, take care, everyone, cuídense, take care. Entonces, I take care of my baby. O puede decir, I babysit. Le hago como de niñera, pero I babysit. Sí. Si es un bebé. I babysit. Si es un bebé, ¿verdad? Pero si es ya un niño, puede decir, I take care of my son or my child, que es hijo... como en general, hijo o hija, child. Uh-huh. Ok. Vaya, si gusta, vamos a llegar hasta acá. Ok. La única recomendación es, vayamos más allá del yes o del no, y si no lo sabemos decir, anotémoslo, digamos algo equivalente, aunque no lo digamos completo, pero la cuestión es que el horario, perdón, que el vocabulario no se nos quede guardado, sino que tratar de sacar, ¿verdad? Como decimos, la caja ilustre. Ok. Nice. And hope to see you tomorrow. Tomorrow we will practice the time, how to say the hour. ¿Verdad? Espero que les sirva para la plataforma. Y en cuestiones de pronunciación, entre más usted se exponga al idioma, más su oído se va a acostumbrar y va a empezar a producir. Entonces, eso se lo aseguro. All right? Gracias. So, have a good night. You're welcome. Bye. Bye.
Good night. Good night. Bye. Hello, Ana Yancy. Finalmente, ¿verdad? Al fin, ¿verdad? Ahorita no le escucho, pero creo que sí tiene el micrófono abierto. Vamos a ver, vamos a buscar el audio que le prometí que íbamos a escuchar. Así rapidito. No se preocupe, tenemos de aquí hasta las 11. Si no se duerme. Ok. Vamos a ver, ¿dónde estás? Beginner Lesson 3. Vaya, entonces ya estoy listo. Entonces ya, para que abra el audio, porque no lo escucho, fíjese, Nayansi. Quiero ver. Ajá, como que no se ha conectado todavía lo del audio. Ah, no tengo audífonos, dice. Ah, ok. Vaya, pero si gusta, igual, aunque no me pueda contestar, le voy a poner el listening, se gusta, para que lo hagamos, tenemos 15 minutos y así aprovechamos, ¿verdad? Entonces, permítame. Ok. Vamos a ver el listening, está por acá. And here we go. Era listening, vamos a ver si era este. Page 53, jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. 1. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. Okay, ya what lo encontré, do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. 2. What do you do, Haesun? I work in an office. Le voy a poner really? El manager. Perdón, le voy a poner el audio, okay? I think that's not an easy job. Pero con la pantalla compartida, ¿verdad? Para que. Entonces, en estos ejercicios, lo importante es agarrar papel y lápiz y para que nos familiaricemos, ¿verdad? Con esto. Aquí está, mira. Entonces, a ver qué me pone usted. ¿Qué hago, teacher? Lo siento. No se preocupe. Pero si me escucha o no me escucha.
Ahí está, ya se está conectando. Solo quítele el mudo. Ahí está. Ahí está. ¿Me escucha? Hoy sí le escucho. No sé. Es que no eran bromas de mi de que no uso tecnología. Está bien, no se preocupe. Vaya, le voy a compartir lo que en realidad vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos más de 15 minutos, así que hay tiempo, ¿ok? Si no nos gana el sueño, podemos aprovechar. No, a mí ya se me quitó. Vaya, qué bien raro esta cuestión que no me deja... compartirles una PowerPoint bien raro, pero igual aquí lo tengo esto, no se preocupe. Vaya, mire, en esto que está acá, básicamente lo que usted va a hacer es poner lo que hace estas personas, Mónica, este nombre asiático, Kirk y Philip. Entonces, por ejemplo, si dice que doctor, secretaria, lo que sea, usted lo va a escribir, pero usted lo va a escribir en otro formato, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Como lo miramos en clase, quiero ver si les mandé esa imagen. Sí, ahí está la imagen en WhatsApp. Sí. Entonces, creo que esa es la imagen que les voy a compartir. Aquí está. Vaya, aquí está, mira, está. Entonces, primero, son cuatro categorías. La primera categoría es el lugar de trabajo. Segunda categoría es el job. Number three is the adjective. Number four is reason why they like it or not. ¿Por qué le gustan o no? Y usted me va a poner, ¿verdad? Mónica is, no sé, perdón, Mónica works at a school. She's a teacher. It's an interesting or I don't know, it's a good job. And she likes it very much. Entonces va a poner lugar de trabajo, profesión, adjetivo. Y luego va a terminar con la razón por qué le gusta o no. Ajá, pero ese es el problema, que no entiendo cuál es el adjetivo. Ah, no importa, aquí lo vamos a escuchar varias veces, y si no, se lo va a aprender. Ok. ¿Verdad? Ok. Here I have it. Okay. Vamos a ver si está grabando. Anotemos solamente detalles, ¿verdad? Entonces, lugar de trabajo, usted anota si lo menciona. Eso estoy haciendo. Place. Ajá. Place. Hay que hacer las categorías, uh-huh. ¿Verdad? Y ya solo rellenamos. El tiempo de preparación es muy importante cuando nosotros hacemos los audios, fíjese, eso define mucho. Ok. Se escuchan los grillos, ¿verdad? Vaya, hice que estoy afuera. Es bien. Que yo siempre recibo mis clases afuera, como yo vivo en una zona rural, no es colonia ni ciudad, sino que es rural, entonces aquí se escucha todo, la gallina, ahorita porque están dormidas las gallinas, el perico también. Está bien. No, y además afuera es más fresco, ¿verdad? Estar ahí, ¿verdad? En el... Es que aquí donde yo vivo es súper, súper caliente porque estoy como a una cuadra y media del mar. Ajá, está en la costa, ¿verdad? Sí. Vaya, ya anoté los cuatro para Mónica. Vaya, enfoquémonos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a detener cuando se termine de dar la información de cada persona. De Mónica, ajá, sí. Exacto. Gracias. Ok. And here we go. Page 53, exercise 8.
listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. 1. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Vaya. Lo voy a reproducir una vez más para Mónica. ¿Ok? Ok. Acuérdese que va el place of work, job, adjective, and the reason. Here we go. Page 53, exercise 8. Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. Mm-hmm. 1. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Nice. Vaya, ahorita, so, ahora le pregunto a usted, ¿verdad? Where does she work? ¿Dónde trabaja? Where does she work? En el hospital, dice. Ajá, in a hospital. In a hospital. Second question, what does she do? Perdón. What does she do? ¿Qué hace? What does she do? Eso es lo que no le entiendo. ¿Qué? Porque solo al final lo digo que dice interesting. Ah, vaya. Le voy a mandar la pregunta. ¿Qué le voy a estar haciendo ahorita? Le voy a hacer las preguntas. Where does... Si es ella o él, ¿verdad? She work en la primera. La segunda es... what... Does she do? El does es porque es el auxiliar para ella o él, ¿verdad? Okay. What does she do? La tercera sí. Es what's what is it like, ¿verdad? ¿Cómo le gusta el trabajo? Y la última es let's see why, ¿por qué? Okay. Why. Solo eso lo voy a mandar. Ok, son las cuatro preguntas que le voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ella es un social worker. Es un trabajadora social. Social worker. Aquí en el chat de social security. Social worker. Social, sí, ya lo vi. Social worker. Social. Como que diga chaleco, ¿verdad? Social. Social worker. Exactly, social worker. Okay. And if I ask you, what is it like? ¿Qué adjetivo dice ella? Sí, no sé. De hecho, ella dice exciting, que es algo emocionante, ¿verdad? Le voy a mandar mis notas de esto. Aunque no están ordenadas, ¿verdad? Pero algo le va a ayudar. Ahí va. You got it? Sí. Vale, lo voy a... Let me play it again. Yo creo que va a tener mucho sentido lo que va a estar diciendo. So listen again, please. Page 53, exercise 8. Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the... Ahorita está dando la indicación, ¿verdad? La grabación. Sí. Chart with the correct jobs and adjectives. 1. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Nice. Ok, ahora yo le voy a pedir a usted que me diga lo que esta muchacha hace, Mónica, y se lo voy a pedir siguiendo la estructura que tenemos acá, ¿verdad? Ya no me va a decir María, sino que me va a decir, Mónica works in a hospital, she is, ya me va a decir lo que ella hace,
y que it's, en lugar de decir pretty demanding, que es muy demandante, me va a decir que es emocionante trabajo, y de ahí va a decir que porque le gusta, porque aprende algo nuevo, siguiendo las notas que yo le compartí en Zoom. ¿Ok? Pero eso no las alcanzo a ver. No, se las mandé al chat. ¿A WhatsApp? No, al chat de Zoom. Ah. Quiero ver. Si no ¿cómo se me salgo ahí? No, si no se las mando a WhatsApp, no se preocupe. Vale, ¿cuál es la terminación suya, perdón? De su número. Ay, usted escribió hoy, ¿verdad? En el chat temprano, así que aquí la puede encontrar. Permítame. Vale, le voy a escribir personalmente al WhatsApp. Aquí está. Ya sí es 6051, es su terminación, ¿verdad? Sí. Vaya, ahí está. Ya le mandé las notas de listening de Mónica, pero acuérdese que la estructura que usted va a seguir es el trabajo. Va a decir a Mónica works. Le voy a ayudar con este, ¿verdad? Con el primero. Ok. Mónica works in a hospital. She is, ¿qué me va a decir? She is social worker. Exactly. She is a social worker. Something new every day. Yes, exactly. Hospital new job. There is, aquí voy a poner, hay algo. She learns something new every day. Something. Ahí está. Ya le mandé a su WhatsApp prácticamente casi todo, pero no le terminé lo del social worker para que usted lo ponga. Entonces va a decir, Mónica works in a hospital. She is a social worker. It's an exciting job. She learns something new every day. Mónica works in a hospital. She is exciting job. Mm-hmm. She learns sometime new every day. Exactly. She learns something new every day. Ella aprende algo nuevo cada día. Ese sería el adjetivo. Ya está completo. Exciting es el adjetivo. De ahí la razón por qué le gusta es porque ella aprende algo nuevo. Cada día. Aprende algo nuevo. Uh-huh. Entonces... Esa es la misma estructura que usted va a seguir. En los otros. En los otros. Igual, ahorita lo vamos a hacer. No se preocupe. Sí, aquí todavía tenemos chance. ¿Verdad? Tenemos unos 10 minutos por lo menos. Si usted permite, podemos practicar el otro. No, si a mí ya con la carrera ya me fue el sueño. Vaya, pues. Vamos a compartirle pantalla otra vez y el audio, ¿ok? Allow me just one second. Permítame un momento. Aquí vamos. Vaya, el siguiente es este nombre bien raro que creo que se dice como Jason o Jason, algo así. Vamos a ver qué hace. Bueno, ¿dónde trabaja? Place of work. Luego el job, que es a ver qué es lo que hace. Luego el adjective, que sí es exciting, interesting, boring, dangerous. Esos son adjetivos, ¿ok? Y la razón es que va a decir, I like it, I don't like it, I think it's boring. Va a decir que es aburrido, que es tedioso, or something like that. ¿Ok? Ok. Vaya.
here we go. Aquí vamos. O sea, va de corrido ahorita, ¿verdad? Con la segunda persona, number two. Sí, sí. Two. What do you do, Haesun? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. All right. Vaya. Captó el adjetivo. Eso le iba a decir. En el adjetivo entendí que era difícil. Yes. Que era difícil. Difícil. Yes. Difficult, correct. Difficult. Y que el trabajo de él, donde decía yo, place or work, no le entendí bien. En los segundos sí le entendí que era manager. Yes, correct, correct. Entonces ahorita... Pero en lo primero de place or work... No se preocupe, solo una aclaración. No lo dicen en el orden que yo lo estoy diciendo siempre, ¿verdad? Eso es para que no nos confundamos, para que usted no espere que van a decir el lugar de trabajo, sino que lo van a mencionar. Ya sea que lo mencionen al revés, al principio o mientras estén hablando. Entonces, she's a manager, it's a difficult job. Solo nos faltan los otros dos, ¿verdad? Si le gusta o no le gusta y en where she works, donde trabaja. Uh-huh. ¿Okay? Como que no le gustaba. Ajá, más o menos así. Bye. Number two. De nuevo, ¿verdad? Vamos de nuevo. ¿Ok? Again, okay. Again. One more time. Two. What do you do, Haesun? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Oh, okay. Okay. So where does she work? La place of work dice que trabaja en oficina. Exactly. Y en el que es exactamente lo que hace, dice que es manager. Uh-huh. Y el adjetivo que es difícil. Exactly. Y en race of why they like, dice que, pero que sí le gusta. Ajá, vaya. Bravo. Bravo. Lo que necesitamos, Anayansi, y creo que yo me puedo comprometer, puedo, por lo menos van quedando una semana y algo, ¿verdad? Mandarle los audios de que hacemos en la noche el día siguiente para que usted los siga practicando. Los puede estar escuchando en el teléfono. Sí, los puede estar escuchando en el teléfono. Ah, okay. Ajá, es que... por eso es que no puedo hacer bien en el día porque la computadora la ocupa mi hija en el día y como yo trabajo, sí, hasta que vengo del trabajo hago la tarea que ha dejado porque ella ya desocupó la compu. La computadora. Sí, hay que turnar, así toca. Y nos toca aquí también. Vaya, entonces ahora lo que usted tiene que hacer es poner en orden el trabajo que hace esta señorita, va a decir. She is a manager. She works in an office. It's a difficult job, but she likes it. ¿Verdad? Entonces, más o menos en ese orden es lo que usted va a decir y va a practicar, ¿verdad? Entonces, la práctica ahorita es construir el discurso con base a lo que usted escucha. ¿Verdad? Ok. Entonces, tenemos chance todavía para Kirk. Kirk, number three. Sí. Okay. Bye. So, number three is... Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Four. Oh, sorry. Okay. Comencemos con el adjetivo, si gusta. O el job. En el adjetivo dice que
Es aburrido. Yes, it's boring. It's pretty boring. Yes. And the job? Y que no le entendí si dice que es seguridad de carro. It's a security guard. Security guard. Ah, yes. Seguridad del jardín. No, el security guard es el vigilante. Vigilante. Yes. Es el equivalente de nosotros, ¿no? Por eso le digo ese nombre. Ay, no. Ni por cerca. Ajá, security okay. Guard, porque security es seguridad y luego guard es guardia. Garden, ah. garden es jardín, pero en este caso. Jardín. Ajá. Ok. Y place of work dice que es estudiante. No, en realidad, no, no acuérdese que ¿dónde es más común ver a un vigilante? Preguntémonos. ¿En un banco? ¿En un banco? ¿En qué más? ¿Dónde usted va a comprar? En un súper. Ajá, en una tienda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces miremos a ver si alguno de estos lugares es donde este señor trabaja. Y miremos también, ya dijo que es aburrido, ¿verdad? Entonces obviamente es como que ya sabemos que no le gusta, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ya nos anticipamos, pero ahorita vamos a ver. Vaya. Again, please. So one more time. Here we go. All right. Lo que usted va a buscar ahorita es place of work or where he works. And he likes it or no. Aunque ya sabemos que no le gusta, lo importante es a dónde trabaja. So where does he work? Mm-hmm. Okay, listen. 3. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Ah, okay. No dan especificaciones, solamente son, uh-huh. Solo dicen me gusta o no me gusta, solamente. Solo lo más que dicen es el adjetivo. So that's, you know, the most they say over there. Okay. Entonces, where does he work? Perdón. ¿Dónde trabaja, perdón? Where does he work? Ajá, no, eso no lo entendí. Vale, vamos a retrocederla, no se preocupe. Porque siempre escuchaba que decía... Como que sí, yo oigo que dice student. Ah, ok, ah, pues sí, tiene la idea, fíjese, es store. Store es tienda. Ah, en una tienda. Ajá, es que usted se puede shop, pero también es store. Ah. Ahora entiendo por qué me decía estudiante. Está bien. Ay, está que ya sí entendía que decía student. Pero es store. Es store. Se escribe... ahorita le voy a mandar al WhatsApp. Mis notas no están construidas, ¿verdad? Solo son notas y no están en orden, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir. Para que usted mire por acá. Vaya. Store, security guard, pretty boring. He doesn't like it very much. Ahí le cayó. Store es tienda. Entonces usted va a decir... He works in a store. He's a security guard. It's pretty boring. And he doesn't like it very much. Okay. Y hoy sí, ya se nos hizo la hora. He like, entonces sí dice que sí le gusta. No, he doesn't like it. Porque es aburrido. Ah, que no. Uh-huh. Okay. Exactly. Así que si, lo que voy a hacer es que mañana, en la mañana... Valga la redundancia, tempranito le voy a mandar el audio durante la mañana. Okay. So you listen to it, mira la imagen que está en el WhatsApp y lo vuelve a escuchar. Y si usted gusta, me manda las construcciones de las oraciones. Y si gusta también, grabe un audio. O sea, yo se lo reviso, no se preocupe. Ok. Es broma. Yo creo que de todo el grupo yo voy a ser la más. No se preocupe. Sí, ahorita lo bueno es que la plataforma, si usted entra a clase y completa la plataforma, ahí va a ir aprendiendo a su ritmo, ahí va a ir aprendiendo a su ritmo.
La verdad que sí, he aprendido un poco. Es que como en Sí. la tienda, a mí sí me quiero aprender porque llega mucho extranjero y algunos me toca que hacerle dibujos en el cuaderno Ah. para que me entiendan. Y mire, la gente extranjera, aunque uno a veces no diga las cosas como ellos lo dicen, pero por lo menos si se da a entender, ellos lo Ellos, sí, agradecen. ellos le entienden, o sea, al menos tratan la manera de entender y no se burlan. Ajá, Eso es lo exacto. bueno de ellos, no se burlan de En cambio, uno. la cultura de nosotros es como que yo puedo, vos no podés, ¿verdad? Entonces. Ajá, sí, pero ellos no. Pero hay unas palabras, yo siempre he querido decirles hotel y ellos no entienden por hotel. Hotel. Ajá. Ese hotel. Cositas así. Bueno, Sí. entonces la dejo y Gracias. nos vemos mañana, ¿alright? So, Bueno, good have a good night. night. Bye bye.